A medida que la pandemia continúa y algunos países reconfinan a sus poblaciones, un estudio británico muestra que las personas que superaron la COVID-19 pierden en pocas semanas la inmunidad que habían adquirido. La investigación la realizó el King College London a 90 pacientes y profesionales sanitarios de la Fundación de NHS de Guy y San Tomás. Se descubrió que los niveles de anticuerpos contra el virus alcanzan su punto máximo 3 semanas después del inicio de los síntomas. El propósito del análisis era averiguar un poco más sobre la inmunidad potencial de los contagiados por el coronavirus. El estudio publicado en MedSheet señala que los antiguos pacientes del coronavirus sí fabricaron anticuerpos, pero solo fueron efectivos 3 semanas. Después, los anticuerpos disminuyeron y fueron menos protectores ante el virus. En algunos pacientes, los anticuerpos serían completamente ineficaces en 3 meses. Las muestras de sangre tomadas muestran que el 60% de los infectados tuvo anticuerpos efectivos 1 mes después de su infección. Después de 3 meses, bajaron al 17%, y en algunos pacientes los anticuerpos ni siquiera eran detectables. De esta manera, los niveles de anticuerpos fueron más altos y duraderos en personas que habían tenido casos más graves de COVID-19. Sin embargo, para algunos casos más leves, fue imposible detectar algún anticuerpo al final de los 3 meses. Sin embargo, la investigación confirma que la gravedad del virus también afecta a la respuesta inmunológica. Cuanto más débiles son los síntomas, menos resistentes son los anticuerpos. Los pacientes que sufren durante varias semanas de fiebre o problemas respiratorios estarán mejor protegidos que los que tienen síntomas leves. Estudios similares en Alemania y España llegaron a similares conclusiones. Las vacunas tendrán que ser más potentes que la protección natural por sí sola. Su fuerza también tendrá que ser más duradera a riesgo de tener que reinyectar la vacuna regularmente. Esta es una de las conclusiones de los investigadores.